Bueno, vamos a comenzar con esta última reflexión y voy a compartirles a ustedes una reflexión sobre el imperio del miedo. Y comenzamos con una lectura de la palabra y les voy a leer del Evangelio según San Lucas. En el capítulo 21, desde el versículo 1, dice: estando un día Jesús mirando hacia el gasofilacio o cepo del templo, vio a varios ricos que iban echando en él sus ofrendas. Y vio asimismo a una pobrecita viuda, la cual echaba dos blancas o pequeñas monedas. Y dijo a sus discípulos: en verdad os digo que esta pobre viuda ha echado más que todos, por cuanto todos estos han ofrecido a Dios parte de lo que les sobra, pero esta de su misma pobreza ha dado lo que tenía y necesitaba para su sustento. Como algunos de sus discípulos dijesen del templo que estaba fabricado de hermosas piedras y adornado de ricos dones, replicó: días vendrán en que todo esto que veáis será destruido de tal suerte que no quedará piedra sobre piedra que no sea demolida. Preguntáronle ellos: maestro, ¿cuándo será eso? ¿Y qué señal habrá de que tales cosas están próximas a suceder? Jesús les respondió: mirad que no os dejéis engañar, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías, y ya ha llegado el tiempo, guardaos pues de seguirlos. Antes, cuando sintiere el rumor de guerras y sediciones, no queráis alarmaros. Es verdad que primero han de acaecer estas cosas, mas no por eso será luego el fin. Palabra de Dios. Y qué bueno refrescar la memoria con esto, porque cuánta gente está convencida que por las guerras y la pandemia y lo que pasa en la iglesia, que ya llegó el fin. Pues qué equivocados están, porque eso no necesariamente es una seña del fin. Pero precisamente el imperio del miedo al que me voy a referir yo tiene que ver con eso. Ustedes saben que todo lo que tiene que ver con el demonio hierve en el miedo. El miedo viene del diablo. Ahora, tenemos que hacer distinción en estas cosas. Por ejemplo, hay personas que tienen un estado, una condición de salud mental, y por lo tanto tienen estados de pánico, esa es una situación muy aparte de lo que estamos hablando. No estamos hablando de condiciones de un enfermo mental, sino que estamos hablando de una persona que tiene una condición natural y que no tiene una enfermedad mental, ¿no? Que podríamos ser todos aquí presentes, a no ser de que haya alguien que sea un espía de enfermedad mental. Pero bueno, de todas maneras, lo que queremos decir es que es esto. Ustedes se dan cuenta que especialmente durante la pandemia aparecieron profetas del terror religioso por millones. Y tienen seguidores en internet, pero miles. Porque la gente es autodestructiva. Nosotros por instinto natural somos autodestructivos por la mortalidad. Ustedes se dan cuenta que los niños en un momento dado comienzan a preguntar por qué a todo, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Porque ahí uno se agota. Los que han tenido hijos acá, o sobrinos, o niños alrededor, saben eso. Uno se agota a responderles, porque es interminable. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero hay algo que nunca preguntan, y es: ¿por qué me tengo que morir? ¿No? Porque es el secreto más guardado que hay en el ser humano. Y reúna usted un grupo de amigos y dígales: los invité a tomarnos un café hoy porque quiero que hablemos de la muerte. Salen todos corriendo. Y seguramente no te volverán a hablar. Porque es el secreto más guardado. Ahora, cuando la muerte no está superada, porque solo se supera con Cristo, la muerte se supera es con la fe.
Es de la única manera. Cuando la muerte no está superada es porque la fe no tiene una buena estatura y por lo tanto nos pueden manejar con el miedo. La gente que está pendiente de la muerte en la forma equivocada, esos son los más curiosos del fin del mundo. Son los más curiosos de este tipo de catástrofes, castigos. Todo esto les fascina. ¿Por qué? Porque es un instinto autodestructivo. En el que quieren que todo se acabe ya, pero que todos muramos juntos, ¿no? O sea, que caiga el cometa y nos destruya a todos hoy. Y así. Y el que hable así le fascina a ese tipo de mortales, ¿no? Por eso tienen tantos seguidores. Y las fechas y cosas son morbosas, ¿no? Y estas personas hacen mucho dinero, son muy famosas, y son los profetas del terror. Yo los llamo los terroristas religiosos. Dense cuenta que la Virgen María en muchas apariciones como La Saleta, Nuestra Señora el Buen Suceso en Quito, Ecuador, con las hermanas concepcionistas. La misma Virgen de Fátima, cuando anuncia un castigo peor si no se consagra Rusia al Inmaculado Corazón de María y viene la Segunda Guerra Mundial, ella no está anunciando tragedias, ella está advirtiendo que si la humanidad no se arrepiente y cambia, cosas peores vendrán. Pero eso es lo que siempre Jesús ha dicho en el Evangelio, dice, cuando cura un enfermo. ¿Ustedes se acuerdan del hombre este que estaba en ese pozo, en Betesda, en la piscina, que todos se lanzaban ahí, el ángel movía las aguas y el que llegaba primero se sanaba? Pero Jesús llegó y lanzó y sanó un hombre que estaba paralítico en una camilla y luego se lo encontró en el templo después de que lo habían atormentado los fariseos de quién lo había sanado, porque era un sábado. Pero él le dijo, queda sano, vete y no peques más o cosas peores te pasarán. O sea, el mismo Señor advierte estas cosas, pero ese no es sembrar terror, eso es advertir de lo que es el bien y el mal, la ley de Dios y las consecuencias de romper la ley. Eso es algo que está claro en nuestra fe. Pero los anuncios del fin, de la destrucción, del castigo, todo eso, si nosotros nos enfocamos en eso, nos hacemos mucho daño. Porque lo primero que sucede es que usted comienza a vivir con miedo. Cuando usted pierde la esperanza, cuando usted tiene más miedo que esperanza, cuando usted está inseguro y ansioso, cuando usted ya no tiene futuro porque supuestamente todo se va a acabar y quema, entonces no hay futuro. En ese momento el diablo le ganó, porque a veces a mí me consultan parejas jóvenes que están de novios, piensan casarse y consultan, ¿qué hacemos si escuchamos todas estas cosas tan horribles que van a pasar? Y nosotros pensando organizar un hogar y tener hijos, ¿vale la pena pensar en eso? Y entonces la respuesta es muy sencilla cuando viene desde la fe y en orden. La respuesta es, cada uno de nosotros se debe levantar todos los días a hacer las cosas bien, como si fuera el único día que tuviéramos. Hacerlas bien. Si ese es el día de casarse, cásese. Si es el día de tener un hijo, téngalo. Si es el día de hacer lo que tenga que hacer, hágalo. Con fe, con esperanza, con amor y con fidelidad. Además, con un corazón bueno. Ahora, si Dios al día siguiente acaba con todo, pues usted hizo lo que tenía que hacer bien hecho el día que tenía para hacerlo. Y esa es nuestra responsabilidad. Pero vivir uno con miedo de que por lo que va a pasar en el futuro ya no hay razón de hacer esto, de hacer aquello. Y sobre todo todos estos que quieren arrastrar la gente a los refugios. Ustedes seguramente han oído eso. ¿Cuánta gente se han llevado engañada? Yo conozco en Colombia un hombre que es un hombre antipapa, que es muy famoso, y se llevó un poco de gente para el monte. Sobre todo gente pensionada, les quitó sus pensiones y todo, se los llevó, y él nunca se fue, él se quedó, inclusive decía que Bogotá le iba a destruir un terremoto, y está todavía ahí, nunca se fue de Bogotá, pero todos los demás se fueron, ya empezaron a regresar, porque llevan 20 años en esas, ¿no?
Pero esto es lo que sucede con todo eso. Y yo le digo a la gente, cuando me preguntan sobre esas cosas, yo digo, ¿saben qué? ¿Alguna vez ha leído usted en el Evangelio o en los Hechos de los Apóstoles, de apóstoles que se escondieron? O sea, de apóstoles que se fueron por allá a guardar comida y a vivir con sus amigos porque estaba muy grave la cosa en el mundo. ¿Ustedes han oído de eso? O sea, donde un apóstol haga eso, lo castigan. Si se muere así, escondido, se pueden imaginar lo que sucede. Nosotros hemos sido enviados por el sacramento de la confirmación. Enviados. ¿Y enviados a qué? Al mundo. ¿A qué? A pescar hombres. Somos pescadores de hombres. ¿Y usted cree que irse con sus amigos, que todos son gente de fe, santicos todos, y con su comidita y todo irse a un refugio, usted cree que está haciendo lo que el Evangelio le pidió? Eso no es el Evangelio, nada que ver. Por eso yo le digo a la gente, usted quiere estar coherente y caminando con Dios y con lo que Dios quiere de nosotros, camine con el Evangelio. El Evangelio es nuestra guía. Lo que no está en el Evangelio no es de Dios. Por eso San Pablo advierte, vendrá un día en que nos predicarán un Evangelio nuevo. Y mucho cuidado con eso. Porque si nosotros no tenemos como guía el Evangelio, yo he encontrado gente que llega a estar tan perdida, que viene a decirme que las cosas se deben hacer así, porque una vidente recibió un mensaje de la Virgen que le dijo esto y aquello, y totalmente contradictorio a lo que la Iglesia enseña, a lo que el Evangelio nos dice, pero como esta persona recibió un mensaje privado, se fue con el mensaje privado. Ustedes se pueden imaginar lo peligroso que es eso. Entonces, es que yo obedezco a Jesús, es que yo obedezco a la Virgen, y yo me voy con la Virgen. Ahí está Satanás, porque ustedes si leen el diario de Santa Faustina, se dan cuenta del orden de Dios. ¿Qué hace Jesús con Santa Faustina con referencia al clero, a la iglesia? El Señor le dice que obedezca a su confesor por encima de él. ¿Se pueden imaginar? Y hay gente que viene a decir, yo obedezco a Jesús. Es que la vidente me dijo, es que el profeta me dijo. Y eso no es lo mismo que está diciendo la iglesia, pero siguen al vidente, siguen al profeta. Ahí cayeron. Porque si queremos tener testimonios por los cuales nos podemos guiar, pues lea usted la vida del Padre Pío, la vida de Santa Faustina, para que entiendan sobre la obediencia, sobre lo que es caminar recto y sobre lo que es el orden de Dios. Les voy a dar un ejemplo del orden de Dios. El niño Jesús, siendo Dios, escoge nacer en el portal y no en ninguna casa de Belén. José y María tenían que vivir su experiencia humana. O sea, ellos fueron a tocar de puerta en puerta a pedir posada. Pero el niño Jesús sabía que no iban a ser en ninguna casa de Belén. Sabía que iban a ser en el portal, en medio de animales y en la paja. Ya sabía. Sin embargo, María y José les tocó vivir eso, esa experiencia humana de ir a tocar y pedir posada. Ahora, esa es obediencia a la misión que Dios hizo con el Mesías. Pero otra cosa, cuando el niño nace, el ángel le aparece en sueños a San José y le pide que se vaya inmediatamente a Egipto. Y huye en Egipto. ¿Por qué? Porque Herodes quiere matar al niño. Entonces, encontramos el orden de Dios. Herodes es una criatura humana creada por Dios, o sea, creada por ese mismo niño Jesús. Sin embargo, el niño Jesús obedece el orden natural de las cosas del mundo y se va huyendo, o sea, obedeciéndole a la amenaza de un rey malo. Y él, siendo Dios, se fue a esconder en Egipto. ¿Ustedes se dan cuenta lo misterioso que es eso? Eso quiere decir, Dios no interfiere en el orden de las cosas del mundo, porque las cosas del mundo tienen una razón de ser, con tiempo exacto, con una economía espiritual, y ustedes ven cómo Dios
desterraba el pueblo de Israel a veces hasta por 4 siglos y los entregaba a un Dios malo, a un rey malo. 4 siglos. Y a los 4 siglos los rescataba. Después de que habían pasado quién sabe cuántas generaciones en la esclavitud y el exilio. Y vemos cómo Dios no interfiere en la historia humana, en la forma que se está desarrollando. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Porque la gente a veces dice, ¿por qué Dios no cambia esto? ¿Por qué Dios no interfiere en estas cosas? ¿Por qué Él no cambia esto tan horrible? Pues no, porque la vida material es una escuela. Y es algo que yo aprendí del Señor, que me ha dado mucha luz. Y Él me dijo con claridad, la vida terrenal es una escuela de almas. Y es más, estamos en clase. Sí. Estamos en clase. El Señor constantemente nos está enseñando la lección. Y la lección es una sola. Es la lección del amor de Dios, que fue la lección que perdimos con Adán y Eva. ¿Qué se perdió con Adán y Eva? El amor de Dios, el temor de Dios. Se perdió. Y por eso caímos en la muerte. Para poder salir de la muerte, tenemos que regresar al temor de Dios, al amor de Dios. Entonces, todo lo que aprendemos aquí en la tierra, todos los días, con todas las lecciones que recibimos de cada instante, es para aprender a amar todo. Por eso es que Jesús resume el decálogo de la ley en 2 mandamientos. El amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y ahí resume todo el decálogo de la ley. Dese en cuenta lo importante que es el amor al prójimo. El prójimo puede ser nuestro más grande elemento de corrupción o el más grande elemento de purificación. El prójimo nos corrompe o nos purifica. ¿Por qué? Porque si yo amo incondicionalmente, amo bien. Y el prójimo, no importa que sea bueno o malo, yo lo amo como criatura humana que Dios creó para salvarlo. Así no se quiera salvar ese prójimo. Pero eso es lo que yo pienso, lo que siento y lo que le doy al prójimo. Pero si yo soy selectivo y me gusta solamente el que me afecta como mis seres queridos, mis amigos o mis héroes en este mundo, y esos son los únicos que me importan, y los otros son como peces que viajan por ahí entre el agua y que no tienen nada que ver conmigo y no me importan, pues ahí no estoy viviendo eso que el Señor me enseñó del segundo mandamiento, que es amar al prójimo, porque ese amor al prójimo nos purifica y santifica. Yo le doy un ejercicio a la gente importante que es este. Estamos acá en este salón y muchos no nos conocemos. Y muchos ni siquiera nos volveremos a ver a partir de hoy o de mañana cuando termine esto. Pero eso no es lo importante. Lo importante es esto. Estamos acá. Piense. ¿Verdaderamente le importa a usted toda la gente que está acá en este momento? Usted tiene a cada una de las personas acá, aunque no las conozca, las tiene en su corazón y forman una parte importante de su corazón y de su vida. ¿A usted realmente le importa que cada persona que esté en este salón se salve y que se santifique y que conozca a Dios profundamente? ¿Verdaderamente le importa? Este es un ejercicio muy importante, porque si usted está acá en su reino personal, en su podio, en su reinado, y las demás personas acá no existen. Usted ni siquiera le importa, no las tiene en su corazón. No hay nada que lo afecte a usted de ninguna persona que está acá. Es grave, es muy grave eso, porque eso quiere decir que su corazón está cerrado al amor, y no puede estar así, porque si está así está en peligro. Uno no puede morir así. Usted tiene que abrirse, tiene que aprender a abrirse. Usted, el regalo más grande que Dios le puede dar en este retiro es haber aprendido a abrir su corazón hasta el punto de que la gente que encontró acá le terminó importando, le terminó siendo parte de su corazón, le terminó siendo una misión de intercesión.
que usted pueda regresar a casa y decir, voy a orar, Señor, por todos los que estaban allá cuando estuve en ese retiro. Por cada uno, tú los conoces, Señor. Quiero su salvación, su santificación, te lo pido. Y que lo sienta y que sea verdad en su corazón. Porque si usted es el egoísta sentado ahí, con una lupa, mirándome a mí, a ver dónde caigo, qué error cometo, mirando al vecino, mirando al otro, el peinado del otro, la falda del otro, ¿no? Pues, ¿dónde está usted? Usted está ahí en su reinado, ¿sí? Usted está ahí en su reino, no está en Dios, no está en el amor, y es grave. El purgatorio es una escuela de los que no pasan el grado, ¿sí? Y tienen que rehabilitarse en el amor y llenar de amor todos los espacios de desamor de esta vida terrenal. Por eso es que se dice que es muy doloroso el estado purgatorio, porque el purgatorio es la concientización plena de los actos de amor. Y cuando un alma se desprende de este cuerpo y ya está en el mundo espiritual, tiene la perfección de la plenitud de la verdad. Entonces, su vida terrenal está perfectamente en presencia de la conciencia. Y todas las áreas que no están llenas de amor, tienen que ser llenadas de amor. Y duele mucho. Les voy a poner un ejemplo práctico. Usted un día, a los 20 años de edad, en la sala de su casa, tuvo una discusión muy grande con su mamá, con su hermano, con quien sea, o con su esposa o su esposo, y causó mucho dolor a esa persona, la hirió, le hizo daño, y esa persona estuvo mal por un tiempo. A veces es una herida de por vida que le queda al otro, ¿no? Usted muere y eso nunca lo resolvió, eso quedó ahí. El alma va a llegar ahí, y para salir de ahí le cuesta lo que ustedes se puedan imaginar. Porque el dolor que siente el alma por ese acto que está vivo ahí, porque no está resuelto, porque quedó sin amor ese acto, eso es un dolor. Por eso cuando nosotros intercedemos por las almas del purgatorio, lo que hacemos es empujar esas almas de donde están, las enviamos a otro estado, a otro negocio que tiene que resolver, otra situación, las vamos empujando con la intercesión. ¿Por qué? Porque la oración de intercesión es amor de Dios. Y eso es lo que le falta a ese acto que está trabajando ahí, el amor que nos dio. Entonces llega el amor de la oración, llena ese estado de amor y el alma se libera y se mueve a otro estado. Y por eso es tan importante la oración por las almas del purgatorio. Pero lo más importante de esta conversación es tener en cuenta que cuando usted despierte, lo primero que tiene que pedirle a Dios es, no permitas que yo dé un solo paso fuera de esta cama sin amor. Prefiero quedarme acostado, pero no quiero caminar sin amor, porque cada paso que uno dé sin amor queda marcado en el desamor, y eso va contra nosotros. ¿Y cuántas veces ha confesado usted sus actos de desamor? Piense bien a ver cuántas veces los ha confesado. Padre, me acuso que yo he vivido mucho tiempo de mi vida sin amor y circulo por mi vida de un lado para otro y todas las relaciones que tengo en mi vida sin amor. No, eso tal vez no está resuelto, eso tal vez nunca se ha concientizado. Y por esa razón, como hay tanto vacío de amor en la vida nuestra, el terrorismo religioso anida en nuestros corazones, porque eso produce una rabia interior, eso produce un resentimiento consigo mismo, con la vida y con el prójimo. Entonces quiero destrucción. Entonces me apasiona el terrorismo religioso. Me apasionan las malas noticias. Ustedes se dan cuenta que el negocio más grande que hay en esta sociedad nuestra son las noticias malas. Sí. Es más, hoy el negocio nuevo más grande son las noticias falsas. La gente disfruta las noticias falsas y saben que son falsas. Y no le importa que hoy dijeron que fulano hizo no sé qué. A la gente le gusta creer eso, aunque sabe que es mentiras. Pero como tantos lo oyeron y tantos disfrutaron una noticia falsa porque quieren sentir eso de esa persona,
Entonces lo aceptan como si fuera verdad cuando es mentira. Pero eso viene en una depravación y degeneración de la cultura humana de esta civilización que cada vez se vuelve peor y más pervertida. Y estas cosas parecen naturales en esta cultura, pero no lo son. Son perversas. Entonces, todos estos profetas del terror religioso que son tan famosos y tanta gente los sigue, están alimentando heridas y alimentando vacíos de amor. Porque el católico que es recto, el católico que es sencillo, el católico que es el católico natural de sacramentos, de oración, de obediencia a la iglesia y de dignidad en su vida, no tiene curiosidad, no es curioso. Está siempre centrado en la verdad y vive la verdad en Jesucristo sin necesidad de buscar más información que la que ya nos ha sido dada, que está acá. Esta es la información nuestra. No hay más, no hay nada más, porque todo ha sido revelado. No habrá ningún mensaje nuevo, nada, absolutamente nada. Lo único que hay es como San Pablo explica: si nosotros somos fieles a Dios, a nosotros no nos tomará por sorpresa el fin, porque el Señor se encargará de que nosotros sepamos. Pero si somos fieles, ¿no? Por eso la única preocupación que debemos tener es de ser fieles. Pero en el momento que usted esté con miedo, en el momento que le siembren inquietudes sobre el futuro, en el momento que esté preocupado usted por la bolsa de Nueva York, el momento que esté preocupado usted por lo que los masones están haciendo, el momento que esté preocupado por lo que está haciendo las Naciones Unidas, lo que está haciendo quién sabe quién, en ese momento usted se perdió en el mundo ya. Porque les voy a dar un ejemplo. Miren el Evangelio con cuidado. Jesús nunca se preocupó por lo que los romanos estaban haciendo. Y los romanos tenían esclavizado a sus judíos. ¿Se pueden imaginar? Él es el Mesías, el Dios, el que tiene todo el poder. Y los romanos tenían esclavizada a su gente. Y usted no ve un solo pasaje del Evangelio donde Jesús aparezca preocupado de los romanos o preocupado de la esclavitud de los judíos. Y las conversaciones que tuvo Jesús con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, con los mismos apóstoles y discípulos, nunca fueron acerca de: Jesús, tú sabes que somos esclavos de los romanos, ¿cuándo nos vas a liberar? No hay un solo pasaje en el Evangelio de eso. Y hoy encontramos todos esos católicos preocupadísimos por todo lo que hay en el mundo hoy, todas las fuerzas del mal, parecen reporteros del diablo, de los infiernos. Y hay algunos muy estructurados que tienen una forma de presentar estos casos increíblemente brillante y los invitan a todas partes a conferencias costosísimas que están hablando del mal que hay en el mundo, de la masonería, del nuevo orden mundial, de esto, de aquello, del problema climático, de aquello, las fuerzas del demonio, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Ustedes creen que eso es el Evangelio? No hay un solo pasaje del Evangelio que trate de eso. Nada. Por eso nosotros somos personas de Dios que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Si nosotros nos mundanizamos, quedamos preocupados por el mundo y lo que hay en el mundo. Y esto tenemos que evitarlo. ¿Usted quiere tener paz en el corazón? No permita mundanizarse. ¿Cómo se mundaniza usted? No solamente viviendo en el mundo por ahí revolcándose en el pecado, no. Usted también se mundaniza cuando se sintoniza con los eventos del mundo. Igual, ustedes saben, si usted ve la televisión, a los que ven televisión, yo nunca veo, hace más de 20 años que no me sintonizo a un televisor, pero si usted ve las noticias en un televisor, la gente normalmente se queda en las noticias malas. Si la noticia es una boda con niños, con flores, con una ópera, ¿quién se queda viéndola? Nadie.
Cambian de canal para ver dónde está la cabeza cortada, para ver dónde hay más sangre, dónde hay más explosiones, dónde hay más traición, dónde hay más adulterio, dónde hay más desastres, dónde hay más pecado. Y es la gente de Dios la que está viendo esas noticias. Ustedes se dan cuenta lo mal que estamos. Es como un imperio romano, parece el Coliseo, donde después de que esos héroes del Coliseo ya llevaban mucho tiempo de héroes, ya los querían matar. Sí, ya les hacían así y pedían la cabeza de ellos. Y eso es lo que tenemos ahora. Ustedes ven que este mundo construye héroes y disfrutan viéndolos caer. Eso es lo que, ese es el deporte más grande. Primero los elevan y después los asesinan. No necesariamente físicamente, les tumban del árbol donde subieron. Como dicen en dichos populares, sube tan alto como palma y cae tan rápido como coco, ¿no? Porque eso es lo que es el héroe de este mundo. Hoy, si nosotros entendemos lo importante que es estar libre del miedo, de este imperio del miedo, porque ¿cómo manejan las mafias a todos sus esclavos? Con el miedo. ¿Cómo maneja el diablo a sus esclavos? Con el miedo. ¿Cómo maneja el manipulador a la gente? Con el miedo. ¿Qué hace el terrorismo religioso que está todo anunciando los castigos de Dios y anunciando las tragedias y anunciando lo que está haciendo el diablo con la humanidad y con el pueblo de Dios? ¿Qué hace? Sembrar miedo para quitarnos la paz. Pues, si uno quiere saber cuánto está uno con Dios, tiene que examinarse para saber cuánta paz tiene, cuánto gozo tiene y cuánta esperanza tiene. Y en esa forma, usted puede medir su temperatura espiritual y darse cuenta cuánto de Dios hay en usted. Pero si en esa medida de temperatura hay más miedo que paz, usted está mal. Muy mal, porque le está poniendo atención a lo que no es. A usted lo están preocupando cosas que no tienen nada que ver con Dios. Porque nuestro único miedo, la única preocupación que debemos tener es el pecado. La única. Esa debe ser la preocupación más grande. El pecado. Pero lo que pasa en este mundo, no. Miren ustedes cuánta preocupación hay de la gente con la pandemia, las vacunas y todo esto, y las conspiraciones que aparecieron y todo. Y yo digo, ¿estos son cristianos? ¿Cristianos? Si usted fuera tan cristiano, no tendría miedo que lo envenenen, que lo marquen, que le hagan esto. Eso no es de cristianos. Uno no tiene que estar preocupado que le van a poner la marca a la bestia, que le van a envenenar, que le van a poner esto, aquello. Si yo fuera así, no podría viajar por el mundo. Uno tiene que confiar en que Dios lo protege y creer en Dios y confiar que Dios está con nosotros. Uno tiene que hacer eso. Por eso no podemos vivir con miedo. Que venga lo que venga, Dios es el único que maneja esto. Y si somos su pueblo, Él nos cuida. Si Él permite, miren ustedes lo que permitió con sus apóstoles, sus mejores amigos. A Pablo lo decapitaron, a Pedro lo crucificaron, al otro lo quemaron. Esos son los amigos de Jesús. Por eso ustedes saben lo que decía Santa Teresa. De razón tienes tan pocos amigos, ¿no? Pero para todo eso hay un propósito. Por eso no debemos tener miedo de nada, absolutamente de nada. Y no debemos preocuparnos por lo que el diablo está planeando. Es como si usted se va para su casa hoy y está todo preocupado lo que los ladrones en Madrid están planeando. ¿Usted se imagina que viva así? No, usted tiene que asegurarse que cierre bien su casa y se va a acostar tranquilo. Eso pasa con el alma. Cierre bien las puertas de su alma manteniéndose en gracia con Dios. Es la única forma de cerrar las puertas. Y así no se preocupen los ladrones del infierno, que no pueden entrar. Pues voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes de la Epístola a los Corintios, capítulo 12, desde el versículo 1. Dice, de la variedad de dones que el Espíritu Santo distribuye entre los fieles para utilidad de la iglesia, es esta un solo cuerpo místico cuyos miembros deben ayudarse mutuamente.
Mas en orden a los dones espirituales, no quiero, hermanos míos, que estéis ignorantes. Bien sabéis vosotros que cuando erais paganos, os ibais en pos de los ídolos mudos, según erais conducidos. Ahora pues yo os declaro que ningún verdadero profeta, ningún hombre que habla inspirado de Dios, dice anatema a Jesús, ni nadie puede confesar que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Hay sí diversidad de dones espirituales, mas el Espíritu es uno mismo. Hay también diversidad de ministerios, mas el Señor es uno mismo. Hay asimismo diversidad de operaciones sobrenaturales, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Palabra de Dios. Pues yo le doy muchas gracias a Dios por todos ustedes, por sus familias, por lo que traen en sus corazones que solo Dios conoce. Le pido a Dios que bendiga todo lo que ustedes están viviendo. Sus corazones tienen algo que solo Dios conoce, y ese algo que solo Dios conoce, se lo coloco a Dios a sus pies de su misericordia para que lo bendiga, y sobre todo para que les dé la gracia de que ustedes se santifiquen, porque no creo que haya un mejor deseo por el prójimo que su santificación. Porque si verdaderamente nos respetamos, nos amamos y somos hijos de la verdad, queremos todos reunirnos un día en la gloria del Señor. Amén. Amén.